Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viernes, ya rumbo al fin de semana aquí en Señal 26 de Cable 1 junto a Paola Aparicio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto, como siempre, comenzar Tiempo de Deportes a esta hora en Cable 1 porque tenemos todas las novedades del fin de semana. Sí, ahí para todos los gustos, ¿no? Fin de semana hay variada, extensa actividad para compartir. Desde el sábado hasta el domingo y el primero de mayo va a haber una actividad en el Salesiano donde por allí vamos a estar algunos medios de comunicación. Bueno. Si el martes o el miércoles no retornamos. Ya sabemos qué pasó. Seguramente van a ser por el fútbol que vamos a hacer seguramente en el Salesiano, ¿no? Está lindo que se haya renovado otra vez. Está bueno. Esto de volver el fútbol de los medios de comunicación. ¿Cómo no? Vamos entonces a los avances que tenemos en esta noche de viernes de Tiempo de Deportes. El sábado, reunión número 7 con el Sistema Integrado Nacional. El domingo, elecciones en el Jockey Club. Formativas, Agenda Deportiva, Liga Melense, Asociación Departamental de Fútbol y las formativas del Cerro Largo Fútbol Club Divisional B. Fútbol de Salón. Está en marcha la cuarta fecha del ascenso local. Juegos Deportivos Nacionales. Esta mañana se realizó el lanzamiento. Voleibol. Se desarrolla en el Gimnasio Caltieri, la escuelita de voleibol departamental. Tenis. Ranking. Este fin de semana en el Campestre. Liga Ferrocarril. Partidos atrasados este sábado a la tarde. Copa de Clubes. En la A y en la B comienza este fin de semana. Segunda División Profesional. Cerro Largo por retomar la senda del triunfo este sábado ante Huracán en el Huilla. Uruguayo. Nacional por reafirmar el liderazgo en el Apertura. Muy bien, y comenzamos como ya estamos acostumbrados con la actividad de turf porque se corre con el Sistema Integrado Nacional de Turf. Son 7 carreras, ¿no, Eduardo? La reunión número 6. Siete carreras que van a estar allí en el Hipódromo de Melo. Eso el sábado. Uh-huh. Y el domingo finalmente se van a hacer las elecciones. También. Que se habían postergado. Sí. Exacto, por una semana. Bueno, finalmente va a salir el domingo la elección del Jockey Club en local centro allí en Saravia. Y el sábado las 7 carreras. Que por lo visto el tiempo va a estar bueno, ¿no? Sí, así que al menos no se avizora mal tiempo. Una lástima que va a competir el fútbol con el turf y alguna otra actividad como tenis, por ejemplo. Pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Sí, sí. Se van a dividir y van a ir cada uno a lo que le gusta. Está lindo que hayan opciones, ¿no? Porque sí. No a todos les tiene por qué gustar el fútbol, no a todos les tiene que gustar el turf. Claro, claro. Está bueno, está bueno. Vamos entonces al informe completo que tenemos para ustedes. La primera carrera se va a alargar a las 12.25 sobre 700 metros. Premio técnico bicampeón del interior, selecciones sub-15, 1998-99. Furioso D, Lady Ángela, Gran Osiris, A lo Guapo, El Consentido, Siriaco y Mascherana Loba. La segunda a las 12.55, también sobre 700 metros. Premio técnico campeón Club Melo Wanderers, cuarta y quinta división, 1995. Estarán Es Natural, Full of Life, Candombe, Alquimista, Emilia Fitz, El Mora Gato y Puritano. La tercera carrera se largará a las 13.35. El recorrido será de 1.400 metros. Preferencial, técnico tetracampeón Club Melo Wanderers, Ciudad de Melo, 2012, 2013, 2014, 2015. Serán de la partida Sibin Candy, Strajek Phil, Ray Big, Lady Giselle, Sol Gato y Sultano. A las 14.15 se largará la cuarta carrera sobre 1.300 metros. Premio representó a Uruguay, torneos internacionales sub-16 Argentina 1999, sub-15 Chile 2000, 6 en partidores, Free Cops, Offen Lunático, Drossel Junior, Buen Suceso, Mr. Pituco y Peruana. La quinta carrera, a las 14.55 sobre 1.000 metros, clásico Daniel Noble, Cafuringa, 1963-2017, Fantuful, Hipotenusa, Stelatoa, Don Cartucho, Cuatro Musas, Bolichera, Recomendada y Chía F. La penúltima carrera, la sexta, a las 15.35 sobre 1.200 metros, premio Jockeys Everton Rodríguez y Carlos Vigil. Correrán Lluvia de la Noche, Gran As, Vivo de Lorena, Arcano, Talero, Guasubirá, Espía y Porfolio.
La última carrera a las 16:15 sobre 1000 metros. Premio técnico vicecampeón del interior, selección sub-15, 1995. Hillary C, Obo Queen, Gran Ficha, Miss Guapa, Eutan Ben B, Jam Silver, Emanolo, Selmón, Indiana G, Fosforito, Inocencio y Máximo Flir. Bueno, esto en cuanto a la actividad turfística de este fin de semana, que como decíamos también tendrá las elecciones. Ahora seguimos en el repaso de las otras actividades. Sí, porque las formativas comienzan de la Liga Melense, ¿no? Todas, en todas las categorías. Exacto, y también la Asociación Departamental de Fútbol va a tener actividad en quinta y tercera división. Y a su vez, las formativas de Cerro Largo, que esta vez sí, Paola, van a jugar las cinco categorías. Van a jugar dos en Melo, ante Rampla, y las otras tres el domingo en Montevideo, frente al equipo de Rampla, no, del Tanque Sicle. Allí van a jugar, entonces, van a poder debutar las categorías sub-15, sub-14 y sub-16, que no lo hicieron frente a La Luz. Exactamente. Vamos a ver el informe que prepararon nuestros compañeros para esta noche. Campeonato Generación 2004, domingo, en Parque Amílcar Prieto, a la hora 8 con Ventos y Artigas, a las 9:15 Continental Boca, a las 10:30 Melo Wanderers, María Auxiliadora. Primera fecha del Campeonato Abejas, categoría 2011-2012, en cancha María Auxiliadora el sábado. A las 12, María Auxiliadora Continental. A las 13, Conventos Charrúa. En cancha de Artigas, Artigas y Alianza. A las 12:30, Generación 2007. En cancha de Artigas, el domingo. A las 13, Generación 2010. A las 14, 2006. A las 15, 2005. A las 16, 2008. A las 17, 2009. El sábado, en cancha de Sauce, Policial Continental. A las 13:30, categoría 2008. A las 14:30, 2009. A las 15:30. 2007 a las 16:30, 2006. En cancha de María Auxiliadora. El domingo, María Auxiliadora jugará con Boca a las 11, Generación 2006, 13:30, 2007, 14:30, 2009, 15:30, 2010, 16:30, 2005. En cancha de Defensor de Fraile Muerto. El domingo, Defensor Conventos. A la hora 9, categoría 2005, a la hora 10, categoría 2007, a las 11, 2009. En cancha de Melo Wanderers, el domingo, Melo Wanderers jugará con Charrúa. A las 10 de la mañana, categoría 2010, a las 11, 2009, a las 14, 2008, a las 15, 2006, a las 16, 2007, a las 17, 2005. Asociación Departamental de Fútbol, Quinta División, el domingo, Parque 19 de Abril a la hora 10, Artigas Olimpia con Ricardo Morales. En el Complejo Osmar Huguet a la hora 11, Boca San Salvador, arbitra Wilson Silva. En el Estadio Municipal de Fraile Muerto a la hora 12, los locales ante Conventos con Michael Borges. En el Estadio Germán Baldassini a la hora 13:30, Nacional Melo Wanderers con David Techera. En el Complejo de Sauce a la hora 15, Sauce Universal con Wilman Caldas. En tercera división, el sábado, Complejo Osmar Huguet a la hora 15, Boca San Salvador con Ricardo Morales. El domingo, en Fraile Muerto, en el Estadio Municipal de Fraile Muerto a la hora 14, Fraile Muerto Conventos con Pedro Correa. Parque 19 de Abril, hora 15, Artigas Olimpia con Robert Núñez. Estadio Germán Baldassini a la hora 15:30, Nacional Melo Wanderers con Jesús Adán Sosa. El uruguayo de formativas Divisional B, el sábado, en Parque Amílcar Prieto, Cerro Largo, jugará con el Tanque Sisley. La sub-19 a la hora 13:30, la sub-17 a las 15:30. Mientras tanto, el domingo, en el Estadio de la Valle, el Tanque Sisley jugará con Cerro Largo. La sub-16 a la hora 11:30, sub-15, 13:30 y sub-14, 15:30. Bueno, esa era la agenda deportiva de formativas, ¿no? En las tres categorías, en la Asociación Departamental de Fútbol, la Liga Melense y también las formativas del Cerro Largo Fútbol Club. Ahora vamos a cambiar y hablar de fútbol de salón. Comenzó el martes y prácticamente que toda la semana, con excepción de hoy viernes, va a seguir el sábado también, finalizando la cuarta fecha. Precisamente el martes jugaron Chapecoense y ganó frente a Quilmes 8-6. Racing también jugó y ganó 7-4 a La Barra. El miércoles pasado jugó Fraile Muerto y Glaciales, ganó Fraile Muerto 7-4,
Huracán ganó por 7-6 con Indecente. El jueves jugaron Orientales y Gimnasia. La victoria fue para Orientales 3-2. La Tribu empató con Estudiantes 9-9. Por cierto que el sábado, mañana, estará jugando en el Gimnasio José Fontaine a la hora 20. La Clásica Peñarol. Los árbitros serán Darío González, Juan Bentancor y Julio Dos Santos. Esto con lo que tiene que ver con la actividad de fútbol de salón que estábamos destacando, ¿no? Sí, y se viene desarrollando justamente este campeonato con cantidad de goles, ¿no? Sí. Aunque nos decía un poco quien nos está informando desde la semana pasada, sí, Federico Villaronga, de que tantos goles a veces no quiere decir que sea un buen partido. Claro. A veces cuando se da unos resultados más apretados, eso quiere decir que se está jugando mejor. Es mejor. Y bueno, por lo menos también la gente acompaña al ascenso local de un campeonato que después va a tener, sí, el torneo de primera división. Exacto. Paola y amigos, este fin de semana, a partir del 2 y hasta el 11, en España, campeonato mundial de clubes de fútbol de salón, donde va a estar el representativo de JAVE. Allí va a estar Fabián Hernández, entre otros, integrando este equipo limareño que va a representar a Uruguay. Saludamos a esta hora, está en pleno entrenamiento Fabián Hernández y el resto del plantel de JAVE. El saludo para ti, Mincho, y bueno, ya a pocas horas de partir hacia Europa para este mundial de fútbol de salón. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a todos ustedes. Bueno, y corrigiendo un poquito, es del 2 al 7 de mayo del campeonato, y en estos momentos está el plantel entrenando. A mí me dieron el día libre para venir a pasar con la familia, ya que mañana nos estamos yendo. Entonces, como yo soy uno de los jugadores de afuera, de 33, el entrenador me dio el día libre, bueno, y estoy acá disfrutando con la familia. Y en este caso los compañeros sí están haciendo el último entrenamiento antes de ese viaje tan soñado que vamos a tener. ¿Con qué expectativa, Mincho, para este mundial? Ustedes mañana van a estar partiendo a las 6 de la mañana. ¿Con qué expectativa van justamente a participar de este campeonato? Sí, vamos en dos grupos, ¿verdad? Hay compañeros que van a estar yendo a las 6 de la mañana y después el resto de la delegación, que somos más alrededor entre 30, 35 personas más que van entre lo que es el resto del plantel, el cuerpo técnico y allegados al club, que van a estar yendo a España. Nos estamos yendo a las 13 horas, hacemos vuelo de Montevideo a Madrid directo, y bueno, y los muchachos, esos cinco compañeros que te nombraba anteriormente, están saliendo a las 6 de la mañana del aeropuerto también de Montevideo, pero hacen escala en San Pablo y después hacen San Pablo-Madrid. La verdad que la preparación ha sido muy buena. Vamos con la idea de hacer un buen torneo y quién dice por ahí de dar la sorpresa en este mundial, que sería algo, la verdad, que soñado. Pero bueno, soñar no cuesta nada, entrenamos y nos preparamos como nunca, y quién te dice que no podamos hacer un muy buen papel y por ahí pelear el campeonato, que sería algo muy lindo, ¿no? Mincho, ustedes van a debutar el próximo martes, 2 de mayo. Exacto, el martes 2 de mayo comienza el torneo. Supuestamente, por lo que nos ha llegado información, van a ser 8 equipos campeones de los distintos países que van a ir a jugar, que en este caso van a ser Brasil, Argentina, Uruguay por América del Sur, esos 3. Después va a ir Australia por Oceanía, va India y Libia, después va Francia y el campeón de Cataluña, y a su vez también va el equipo de, que ahora no recuerdo en el momento, va Francia, Cataluña, Australia, India, Uruguay, Brasil, Argentina y Libia. Son 8 países, exacto. Los campeones de cada país van a ese torneo, pero aún no tenemos el tema del fixture, no nos han sorteado la serie, sino que lo van a hacer, me parece, el día antes, el día lunes, ya con todas las delegaciones presentes y los delegados de cada club en el mismo hotel ahí donde nos vamos a quedar. Mincho, para ir terminando, de estos equipos que has nombrado, de estos países, ¿de cuál se avizora, digamos, que tiene mejor juego a nivel de este espectáculo deportivo? Y mirá, nosotros, por lo que respecta al deporte y también a nivel de selección, los candidatos al título serían el equipo brasileño, el equipo argentino, y por ahí podría estar en la pelea también el equipo de Cataluña, por ser anfitrión, y por España ser una meca del deporte también. Entonces, me parece que por ahí, por esos 3,
serían los más favoritos en los papeles, pero bueno, pienso que como son todos campeones van a ir a pelear todo el campeonato. También te da la posibilidad de que, como es un campeonato de clubes, por ahí pueden llevar jugadores extranjeros de otro país que por ahí en las elecciones no se puede hacer. Entonces me parece que puede ser un campeonato muy muy importante, muy interesante, muy atractivo. Bueno, nosotros con las armas que tenemos y después de la preparación que hicimos, trataremos que dentro de nuestras posibilidades tratar de hacerlo mejor y por ahí tratar de estar entre los mejores del mundo, que sería algo muy lindo. Bien, especial entonces el saludo para todos los compañeros, Mincho. Buen viaje, buen campeonato por sobre todas las cosas, más allá del título, bueno, participación y experiencia, ¿no? Vos la tenés porque has participado en otros países. El saludo para todos ellos. Para Víctor Pachón, ¿no? Que nos pasaba justamente el número nuestra compañera Paola Aparicio. Y bueno, el saludo para todos ustedes y por sobre todas las cosas, que tengan un buen juego en ese debut del próximo martes 2 de mayo. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a ustedes, gracias por estar a la expectativa ahí y haber llamado para desearnos suerte. Y bueno, decirle también a la gente amiga de Melo y del departamento que bueno, enseguida que estemos llegando a España y por ahí tengamos alguna información de lo que va a ser el tema de la transmisión vía redes sociales o vía internet para que puedan acompañar los partidos, lo vamos a estar publicando en la página de Javi, también en el Facebook personal mío también, para que los amigos y la gente conocida que le gusta el deporte y quiera acompañar, que pueda aprenderse y mirar los partidos y por ahí mandar buena vibra, que va a ser muy importante todo lo que venga para bien, que venga, que la verdad que la vamos a necesitar. Gracias y suerte. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a ustedes también y a toda la audiencia. Bueno, la comunicación entonces con Elio Fabián Hernández, integrante del plantel de Jave. Hoy nos decía justamente Paola de la gente olimareña, ¿no? Que lo hacen de buena manera, siempre están participando en diferentes campeonatos. Ellos vinieron seguido, que los veíamos allí cuando pasábamos por el gimnasio de UTU, estuvieron allí entrenando porque el gimnasio, nos contaba Víctor, claro, tiene las dimensiones que ellos necesitaban para moverse. Nos había comentado también Federico Villaronga que justamente en 33 no hay un gimnasio, no, con las dimensiones, con las dimensiones que tienen que jugar. Exacto. Por ejemplo, el Mundial que se viene, sí, ahora. Déjame saludar también a Carlos Gallegos, que fue quien gentilmente me cedió el teléfono de Matías Gallegos, uh-huh, por una posible nota, que está en España y nos mira a través de YouTube. Miran, me decía Víctor Pachón también que mira. Siempre miran el programa. El saludo para todos. Para todos. Que siempre están, viendo lo que pasa en Cerro Largo y fuera del departamento también. Totalmente. Y hay ex compañeros de Radios de 33 que también van a viajar con ellos para hacer la cobertura, ¿no? de este encuentro de Felicitar Jave. Entonces a los colegas olimareños que van a estar en esa emisión, en esa transmisión, y bueno, trayendo la actividad y la participación de Jave, sí, un poco representando no solo a 33, sino que al país. Regionalmente, claro, y también al país, claro, sin dudas. Cambiamos un poquito porque se llevó a cabo la presentación de los Juegos Nacionales, Juegos Deportivos Nacionales. Se van a realizar inscripciones y demás. Vamos a ver la nota que tenemos para ustedes preparada y también les vamos a dar otras informaciones acerca de esto. Es un encuentro de jóvenes que se desarrolla en todo el país y trata de abarcar a todas las instituciones educativas e instituciones en las cuales cualquier persona puede llevar adelante el deporte. En el día de hoy, en muchas instituciones se van a hacer encuentros deportivos de diferentes disciplinas, con los docentes que están a cargo de la base del deporte departamental en cada institución, y les acercaremos a todos ustedes un cronograma de actividades para que ustedes puedan, si así lo desean, visitar las diferentes instituciones. Nosotros tradicionalmente y cada vez con más fuerza tenemos representación de handball en todas las categorías y con logros altísimos, ¿sí? de vicecampeonatos a nivel nacional. Entonces, va a estar, por supuesto, handball, futsal, y siempre hablo que son tres categorías, femenino y masculino. Voleibol,
que está ganando participación y está con muy buen empuje, digamos, en Río Branco, que es una ciudad que toda la vida tuvo tradición de voleibol. Y bueno, es la sede, es donde vamos nosotros a jugar, y aquí en el medio también, digo, se trabaja. Hoy especialmente en la UTU va a haber actividad de voleibol. También quería avisar que justamente los deportes como el handball y el básquetbol en esta ciudad, el básquetbol está creciendo y nosotros somos sede del campeonato regional de básquetbol, igual que el handball. Handball para apoyar y para fortalecer aún más, ¿verdad?, lo que ya hemos logrado, y básquetbol para difundir cada vez más y que nuestros jóvenes, niñas y niños, y sigan practicando básquetbol. Y también participamos en tenis de mesa, que viene creciendo año a año, y hoy el referente, por ejemplo, es el Liceo 4, ¿sí?, que es donde se destaca la gente también jugando al tenis de mesa. Y ajedrez, también continuamos con muy buena participación, y se destaca especialmente el Colegio María Auxiliadora. Digo que hoy también iba a haber alguna movida en ese sentido. De parte de educación primaria está inserto ya también en lo que es la semana de los antiguos Pinto Deportes y ahora Juegos Nacionales, donde tiene su instancia principalmente en aquellos deportes donde tiene mayor participación, donde el handball, por ejemplo, que es uno de los principales deportes a nivel escolar, donde tiene una participación muy grande y que cada vez tiene la participación de mayor número de participantes, de instituciones, de escuelas, y que cada vez se practica más. Y con el apoyo incondicional de siempre de las instalaciones de la Intendencia de Cerro Largo, brindadas por la Dirección de Deporte para que puedan hacerse y realizarse estas actividades en todo el departamento, y que podamos no solamente albergar toda esta movida a nivel departamental, sino regional también, en lo que es los Juegos Deportivos Nacionales. Yo considero que Cerro Largo se viene desarrollando en gran forma a nivel deportivo. Hemos crecido mucho, tuvimos representativos en futsal y tuvimos representativos en handball a nivel en las finales nacionales, donde se obtuvieron cinco vicecampeonatos a nivel nacional, cuatro en handball y uno en futsal. Así que creo que Cerro Largo está dando pasos muy firmes en estos juegos, con un gran nivel de participación. Para redondear un poquito sobre esta actividad, les contamos que las inscripciones comienzan el 1 de mayo hasta el 15, inclusive la etapa departamental hasta el 10 de agosto será, y la etapa regional desde el 11 de agosto hasta el 8 de septiembre. Así que bueno, vamos a tener juegos para el rato, ¿no? Claro. Que todos puedan participar. Y van a haber en diferentes especialidades, ¿no? También. Hasta ajedrez va a haber. Ya, qué bueno. Y bueno, tienen esa posibilidad de hasta el 15 de mayo de poder inscribirse. Va a ser departamental y regional. Estábamos en los saludos hoy, Paola. Sí. Quiero saludar a Alejandro Rosas, es primo, que está en Tucumán, allá en Argentina. Y nos ve también a través de YouTube el programa Tiempo de Deportes aquí por Señal 26 de Cable 1. Muy bien, seguimos entonces con más actividades, porque el voleibol también tiene su lugar hoy. Sí, el voleibol lo vienen practicando en el gimnasio José Fontaine. Viste que se está distribuyendo un poco, sí, no solo en el gimnasio municipal, sino que también para allí va el voleibol, va el básquetbol, y otras actividades que seguramente vamos a ir descubriendo en próximas entregas periodísticas. En cuanto al voleibol, Arturo Fernández es un poco el encargado aquí, en Melo. En Melo. A nivel nacional, y el que se encarga de traer la gente y competir a nivel nacional, y eso es Jerónimo Pardiñas. También. Pero Arturo Fernández es el que se encarga un poco de la actividad local. Hay un poco una escuela allí de voleibol en diferentes categorías, así que vamos a escucharlo, Arturo, y algunos integrantes que también participan de esta actividad de voleibol. Estamos alrededor de los 60 participantes hoy en día en el voleibol social. En la escuelita, que se incrementó este año también, que hay dos categorías, de 8 años a 14, y después la otra que es superior, de 15 en delante, es libre hasta mayores. Ahí hay alrededor de 20 participantes y estamos esperando todavía más gente porque estamos con una planificación de repartir volantes, fomentando la escuela de voleibol,
a nivel de los liceos y de primaria. Este año ya estamos en planes del segundo año de la Liga del Noreste, con ganas de arrancar en mayo. Queremos ya de una vez empezar este año, porque si no se nos atrasa, ¿viste? Y queda muy sobre fin de año. Con la novedad de que este año se va a sumar San Gregorio de Polanco y tal vez Río Branco. Con el tema de Río Branco, es nivel masculino y femenino, pero con el tema de Río Branco a nivel masculino, tal vez pueda pasar de que formemos un equipo integrado entre Melo y Río Branco. Pero sí, en mayo estamos con ganas de arrancar de una vez. Después la otra novedad que también tenemos es que estamos en formación, aparte de la Liga del Noreste, tratar de formar una liga zonal en el cual abarque las ciudades más cercanas a Melo y alguna de 33, que también mantuvimos una reunión y hay mucha gente interesada que practica el voleibol y no pertenece a ninguna liga. Entonces estamos en tratativas de poder formar esa liga este año también. La participación es muy buena de los alumnos, vienen cantidad de niños y están viniendo personas mayores a acompañar también, el acompañamiento de los padres tenemos. Digo, y se van llevando. La idea es motivar a los niños el voleibol para que a edades futuras puedan practicar voleibol y se armen cuadros de voleibol, por ejemplo, y haya campeonatos y actividades dentro del departamento. Y se le va enseñando de a poco las técnicas con facilidad, digo, para después ir implementando la técnica mismo. Bien, vamos aprendiendo poco a poco y espero poder jugar a nivel departamental y estar en algún equipo. ¿Qué te trajo a jugar el voleibol? ¿Te gusta desde chico? ¿Ya te gustaba o estás incursionando? Antes no me gustaba, o sea, no le prestaba atención, pero me empezó a interesar ahora, en los últimos meses. Empecé a hacer voleibol en el liceo, en gimnasia, y desde ahí me empezó a gustar y quise venir a probar. Para aquellos que no lo saben y quieran inscribirse, quieran anotarse y participar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Mirá, tienen dos formas. Una, concurriendo acá al gimnasio Caltieri los días miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Y si no, por mi celular, que me llamen a mi celular, no sé si querés, se lo doy público, es 091-289-709. Ahí cualquiera de las dos formas se mantiene la comunicación y enseguida los acercamos a la escuela. Bueno, lo que se viene para el fin de semana es tenis, Paola, el sábado y el domingo y seguramente el lunes allí en el Club Campestre. Exacto, hablando de las distintas disciplinas, también el tenis entonces tiene su lugar. Cerro Largo tiene esa condición, ¿no? De que tiene varias disciplinas, todas diferentes, y todas están marchando, porque hablábamos hasta del básquetbol la semana pasada, sí. El comienzo de esta semana, y bueno, el tenis también. Y en el Campestre se albergarán 20 deportistas participando entonces en el primer ranking de tenis. Claro, y allí está nuestro informante, ¿no? Julio Junguitu, especialista en el tema, ya nos pone al tanto sobre lo que va a pasar este fin de semana. Amigos de Tiempo de Deporte, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, vamos a hablar primero de la actividad internacional que hubo este fin de semana, que se jugó el primer gran torneo de polvo ladrillo, en el cual el mega campeón Rafael Nadal fue el campeón del torneo. Y bueno, como uno de los favoritos en esa superficie, es uno de los candidatos a llevarse los grandes torneos de polvo ladrillo este año. Luego de la gran actuación que tuvo Pablo Cuevas, el tenista uruguayo que tiene el mejor ranking de la historia, Pablo Cuevas, a mi opinión personal, lo que le está faltando es jugar este tipo de partido contra este tipo de jugadores, digo, porque recién ahora el ranking de él se lo permite. Bueno, y últimamente queríamos invitarlos para este fin de semana. Vamos a tener una actividad tenística en el Club Campestre, en el cual se va a jugar la primera etapa del ranking de la ciudad, en el cual se va a jugar primera, segunda y tercera categoría. Viernes, sábado y domingo estaremos jugando el torneo de tenis aquí en Campestre.
Bueno, y salimos ahora fuera del país con un melense que está triunfando en Chile, Paola. Exacto, Silvio Fernández, el placer de saber de él que está bien porque es muy querido acá en nuestro medio. Claro, también. Claro. Y bueno, estuvieron en conferencia de prensa. Santiago Wanderers de Chile. Él fue campeón como jugador en el 2001, sí. Allí en el Santiago Wanderers. Y ahora toma la posta para dirigir al equipo de primera, sustituyendo a otro uruguayo, a Eduardo Espinel, que fuera campeón con el Plaza de Colonia y que, bueno, no alcanzó al año Espinel, y ahora toma las riendas del equipo Silvio Fernández con el resto del cuerpo técnico. Muy bien, vamos a ver entonces lo que tenemos preparado para ustedes. Es una alegría, es un honor poder estar en este lugar hoy, en este puesto. Creo que estamos en uno de los equipos más importantes que hay en Chile. Así lo sentimos los tres. Y sentimos que ante el pedido de los dirigentes de poder estar acá, de que podíamos hacerlo. Creemos que hay un gran potencial, que hay jugadores con grandísima calidad. De hecho, este equipo cuenta con dos jugadores seleccionados y bueno, sabemos de la responsabilidad y de la situación en la que está el club, en la que está el equipo, pero nos sentimos preparados para tomar este desafío y bueno, agradecerle a los dirigentes que confiaron en nosotros, que confiaron en el fútbol joven. Nosotros creemos de que, más allá de que el fútbol joven a veces está un poco alejado del primer equipo, Wanderers no solo, y bueno, queremos dar todo lo mejor nuestro para que en estos cuatro partidos poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. Nosotros a diario, durante todo este tiempo, vemos todos los días los entrenamientos y compartimos cruzadas con los jugadores, muchas veces hemos hablado, y sabemos lo que tenemos y lo que tiene el club. En cuanto al sistema, no voy a hablar, solamente de la propuesta, que creo que ahí es donde le vamos a dar más hincapié. En lo que nosotros queremos proponer en cada partido, que va a ser, o intentaremos que sea, muy distinto a lo que se viene haciendo, así que en esa línea, en esos parámetros nos vamos a manejar. Bueno, la suerte entonces para Silvio Fernández, que toma la conducción técnica del equipo de Santiago Wanderers de Chile. Seguimos con fútbol, pero desde acá, desde Cerro Largo, porque tenemos la Liga Ferrocarril. ¿Vale? Claro, recordarán que hubo actividad el pasado fin de semana a medias, porque sí, los escenarios de Sauce y también del Parque 19 de Abril no estaban en condiciones habilitados. Después de las lluvias caídas, ¿no? Entonces sí, Estaban un poco blandos. Al otro día iba a haber formativas. Entonces se tomó la decisión por parte de la Liga Ferrocarril de jugar solamente dos partidos, uno en Fraile Muerto, uh-huh, y otro aquí en Melo, pero cambiando el escenario. Se jugó en el complejo Osmar Huguet de Boca Juniors. Este fin de semana se ponen al día solamente con dos partidos. Ahí está. Vamos a ver el informe entonces que tenemos en esta noche de viernes de Tiempo de Deportes. El sábado en Parque 19 de Abril a la hora 15 jugarán Porvenir, Olimpia. Los árbitros serán Wilson Silva, Jorge Martínez, Edison Matos. En el complejo de Sauce a las 15:30 jugarán Mendoza Naranjo. Los árbitros serán Julio Dos Santos, Camilo Silva y David Techera. Bueno, y nos metemos en la Copa de Clubes, en la A y en la B. Hablamos primero de la B, donde Boca Juniors tendrá participación. Lo va a hacer en la segunda fecha, tendrá fecha libre en la primera jornada, donde se van a enfrentar en Lascano el equipo de Rampla local ante el de Huracán de 33. Me decían que el cuerpo técnico, parte del cuerpo técnico, seguramente Salo Mujica y Gonzalo Martins, uh-huh, estén viajando para ver este encuentro y después saber a quién se van a enfrentar. Claro. El equipo de Boca, la segunda fecha, va a jugar de local, uh-huh,
aquí en Melo frente a Rampla de Lascano. Muy bien, vemos el informe entonces. La Copa de Clubes Divisional B tendrá partidos todos el domingo. En la Serie A, amanecer de Paysandú Garzón de Artigas a las 4 de la tarde en el Estadio Artigas de Paysandú Libre Peñarol de Rivera. Serie B, San Lorenzo de Yung, Huracán de Paysandú a las 3 y media. Estadio Juan Antonio Lavalleja de Yung, Libre Algorta de Guichón. Serie C, Miramar de Yung, Tulipán de Fray Bentos a las 17:30. Estadio Juan Antonio Lavalleja de Yung, Libre Nacional de Yung. Serie D, con los mismos colores de Mercedes, Barracas de Dolores a las 3 y media en el Estadio Luis Coster de Mercedes. Por la misma serie, Laureles de Fray Bentos, Bristol de Mercedes, a las 3 y media en el Parque Pablo Abate de Fray Bentos. Serie E, Agraciada ante Peñarol de Nueva Palmira, a las 4 de la tarde en cancha del Club Agraciada, Libre Maracaná de Tarariras. Serie F, equipos de Colonia, Juventud y San Carlos, a las 3 de la tarde en el Estadio del Club Juventud. Nacional de San José, Peñarol de Paso de las Piedras, 15:30, Parque Bonifacio Antoñaza de San José. Serie G, equipos de Durazno, Unión Juvenil ante Sportivo G a las 15:30 en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, Libre Nacional de Sarandí del G. Serie H, equipos de Trinidad, Fénix ante Santa Bárbara a las 2 de la tarde en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, Libre Fraternidad de Sarandí Grande. Serie I, equipos de Florida, Candil ante River Plate a las 3 y media en el Estadio Bernardo Cámpora de Florida, Libre Universal de San José. Serie J, 19 de abril de Cardal ante Estrella del Sur de Quillú a las 4 de la tarde en cancha del Club Alianza 25 de Mayo, Libre Campana de Libertad. Serie K, equipos de Minas, Lito ante Lavalleja, a las 3 y media en el Parque Artigas de Minas, Libre El Inca de Casupá. Serie L, 5 esquinas de Pando, ante Progreso de Estación Atlántida, a las 4 de la tarde en el Estadio Emilio López López de Pando. Por la misma serie, equipos de Piriápolis, Tabaré ante Piriápolis, a las 3 y media, Estadio Francisco Piria de Piriápolis. En la Serie M, Wanderers de Castillos, Plaza Congreso de Rocha, a las 3 y media en el Estadio Damián Uriarte de Castillos. En la misma serie, equipos de Maldonado, Atlético Fernandino ante Ituzaingó, a las 3 de la tarde en el Estadio del Club Atlético Fernandino. En la Serie N, Rampla Juniors de Lascano ante Huracán de 33, a las 15:30 en el Estadio Antonio Pereira Vázquez de Lascano, Libre Boca Juniors de Melo. Bueno, son 46 equipos que van a participar en la Divisional B, donde, como decíamos, está Boca Juniors participando de la misma. Muy bien, y también empieza la Divisional A, donde tenemos participando a Melo Wanderers, que lo hará el domingo en Rocha, Eduardo. Sí, allí va a jugar el equipo de Jorge García, un encuentro que se va a jugar desde las 15:30 en ese escenario, Doctor Mario Sobrero. Y aquí son menos equipos, van a ser 20 los que van a participar. Así que vamos a, les proponemos ver entonces el detalle con la primera fecha de las diferentes series. Copa de Clubes Divisional A el domingo. Serie A, Bellavista de Paysandú, Wanderers de Artigas, a las 4 de la tarde, en cancha de Bellavista. Por la misma serie, 18 de julio de Porvenir, ante Piratas Juniors de Artigas, a las 3 y media en el Estadio Municipal de Porvenir, Libre Deportivo Colina de Rivera. En la Serie B, Río Negro de San José, Wanderers de Santa Lucía, a las 3 y media, en el Estadio Castro Martínez La Guarda. También jugarán Porongos e Independiente, ambos de Trinidad, a la hora 17, en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, Libre Central de San José. En la Serie C, San Rafael de Rafael Peraza ante San Carlos, a las 15:30, en el Estadio Ricardo Reyes, y Atlético Valdense de Colonia Valdense ante Nacional de Nueva Helvecia, a las 3 y media, en el Parque 5 de Octubre de Rosario, Libre Juventud Unida de Libertad. Finalmente, la Serie D, Independiente de Valle y Ordóñez, ante Atlético Florida, a las 3 de la tarde en el Parque Francisco Álzaga, y Lavalleja de Rocha ante Melo Wanderers, a las 15:30 en el Estadio Doctor Mario Sobrero, Libre Nacional de Florida. Bueno, y precisamente Melo Wanderers cerró los entrenamientos este viernes con allí en el Parque Amílcar Prieto. Y bueno, la integración ya la tenemos. Sí, ya está prácticamente que confirmado el equipo de Jorge García. Va a estar con Sergio González, Rubén González,
con Nazario, con Maeso y también con Matías Sosa, que sale de la zona central y se va a la zona izquierda para marcar esa zona, justamente por el lateral. Después, en la mitad de la cancha, hoy decíamos un poco la familia Silva, porque va a estar Lázaro Silva, Diego Silva, que retorna, va a estar Oscar Silva, todos los Silva, y va a estar también Bruno Moura. Y adelante va a estar el puro Silvera, Juan Ignacio Silvera, con Nicolás Olivera. Será el equipo titular que tendrá Melo Wanderers este domingo para enfrentar al equipo de La Valleja de Rocha. Un equipo de La Valleja que será el primer rival y que ha jugado algún amistoso esta semana. La terna se cambió por allí, aunque no el árbitro. Van a ser jueces de La Valleja, Luis Urquiola, con Jorge González y Rubén Abreu. Estarán impartiendo justicia en ese partido entonces para el debut del equipo de calle Amílcar Prieto. Y allí estamos viendo, ¿no?, en imágenes a Víctor Abel Nazario, que ha sido la incorporación más reciente que ha tenido Melo Wanderers, ¿no? Vamos a ver entonces, cuando Jeffo lo disponga, la nota que le hacían nuestros compañeros. Ahora estamos acá, la verdad que contento porque se me abrieron las puertas aquí en esta gran institución de este medio nuestro. Y bueno, vamos a afrontar con responsabilidad la Copa de Clubes, que la vamos a ir paso a paso, ya lo tenemos bien en claro, tratando de llegar a la final y bueno, y hacer historia, que hace tiempo que no se gana nada en el departamento a nivel de clubes, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu reencuentro con Melo Wanderers, con el fútbol del interior, ¿no? El fútbol amateur, después de ese pasaje que hiciste por el Cerro Largo y por otros equipos? Bueno, bien. No sé, con el Cerro Largo, bien claro, ya lo he dicho, no nos arreglamos el sistema económico y ya está. Y bueno, se abrió la puerta acá y bien, contento por eso, porque he encontrado muchos compañeros que hacía años que no jugábamos juntos, gente de bien que está en el club. Y la verdad que contento, como te decía, por las puertas que se me abrieron acá y por la confianza que me están dando, ¿no? ¿Y cómo te has encontrado vos en esa zona final? Vas a entrar conjuntamente con Maeso, con Rubén González y con Matías Sosa, formando la línea final de Melo Wanderers. No, muy bien. Son jugadores, cualquiera de ellos, con mucha experiencia. Vienen de jugar en la selección, de lograr cosas importantes. Vienen con bastante fútbol. Maeso, que es un jugador que hace años que está jugando a nivel de selección, que está jugando en nivel de clubes también, así que hay gente con buen pie, con experiencia y nos estamos adaptando muy bien, ¿no? Otro de los jugadores que estará a disposición, si bien no va a estar jugando, es el Lulo, Gabriel Ramírez, que también conversó con nosotros en Tiempo de Deportes. Por suerte se dio venir a jugar de nuevo. Ya venía por un tema laboral yo y justo cuadró que se venía la Copa, que Melo Wanderers le iba a jugar. Y no dudé de estar a las órdenes. Y bueno, como te dije, tratando de hacer lo mejor, poniéndonos a punto, conociendo a la gente, acá a los muchachos, que hay muchos nuevos. Pero se está formando un lindo grupo y creo que vamos a llegar bien y comenzar con buen pie el domingo sería fundamental. Bueno, ¿en qué Lulo Ramírez vamos a encontrar cuando te toque jugar, cuando el técnico te diga, bueno, a la cancha? No, básicamente lo mismo de siempre. Uno se movió en el frente de ataque, después va agarrando un poquito de experiencia afuera, pero básicamente es eso. Después, donde nos toque estar, sumar, porque creo que es la clave aquí, formar un buen grupo para afrontar esta Copa, donde es muy dura y hay buenos equipos de todos lados. Y bueno, como te dije, el domingo ir a Rocha, tratar de traer un buen resultado y comenzar este grupo, que es bastante difícil porque hay otros equipos también duros, de la mejor manera, y si es con un triunfo, mejor. Junto a vos hay otros jugadores también con experiencia, ¿no?, que vienen a volcar lo suyo a este plantel de Melo Wanderers. Bueno, ahora definitivamente, seguramente, a buscar ese título de la Copa de Clubes. Sí, ese es un objetivo que Melo Wanderers se lo ha trazado y se le ha hecho esquivo en un par de años atrás, pero creo que se está formando un buen plantel. Como decís vos, hay gente de experiencia, gente que ha jugado a otro nivel y también está la juventud. He visto muchos muchachos con ganas, con condiciones, y bueno, creo que la mezcla de eso puede traer buenos resultados.
Con el Lulo hoy, antes de la nota, hablábamos de aquel primer gol con el Tanque Sisley, ¿no? Al Tanque Sisley, cuando Cerro Largo se iniciaba en esto de la segunda división profesional aquí en México. Exacto, es verdad. Muy bien, y el rival será La Valleja de Melo Wanderers, ¿no? Y bueno, esta semana jugó un amistoso con Rampla. El equipo también allí en Rocha, que jugará la Copa Divisional B. Conversamos con el director técnico, Leonardo Altés, en Tiempo de Deportes. Tras un proceso, un trabajo que se ha hecho muy bueno, la verdad que con sus tiempos, y bueno, etapa por etapa, y aquí estamos en la última semanita, y estos amistosos que nos vienen muy bien, por suerte buenos equipos hemos encontrado para ser amistosos, y eso sirve pila, ¿no? Y buscando el equipo, ¿verdad? Nosotros teníamos la prioridad del punta, sí, era imprescindible que venía un punta, bueno, se trajo. Si bien es 9, pero también le gusta jugar en enganche, así que yo pienso que no me ha hecho una mano. Y está ahí un zaguero que incorporamos el otro día a última hora porque vimos que nos estaba faltando algo ahí en el fondo, y bueno. Pero está, esos dos muchachos que se van a sumar y nos van a echar una gran mano. El zaguero es grande, gana en las dos áreas, que para este fútbol pienso que nos va a beneficiar, ¿verdad? Hay prácticas que han sido muy buenas y otras que pésimas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que va a ser. Así que veremos, cumpliendo ese objetivo se verá. Pero hoy por hoy, al día de hoy, es cumplir ese objetivo, que es quedarse en la A. De los rivales, ¿sabes algo? Digo, por lo que hemos sabido, los equipos de Florida son fuertes y el propio equipo de Melo también. Bueno, esperemos buena participación de Melo Wanderers, ¿no? Este domingo, 3:30 allí en Rocha. Vamos a ir cambiando un poco la actividad. Este jueves, allí en Mercedes, se realizó quedó establecido el Centro de Desarrollo Integral en Mercedes. Y allí estuvo el presidente de OFI, Gustavo Vares, estuvo parte del cuerpo técnico uruguayo, encabezado por el maestro Oscar Washington Tavares. Esto está bueno, ¿no? Porque es para futbolistas de entre 13 y 17 años. Y bueno, seguramente va a ser un buen proceso todo lo que ha hecho Tavares. Uno puede discutir con él la parte de cómo juega el fútbol totalmente. Y todo eso. Ahora, lo organizativo está muy bien. Vamos a compartir parte del material con la palabra justamente del técnico uruguayo. Material que nos enviaron nuestros colegas de Soriano. Un ámbito y un proceso en donde todas las personas que están acá, muchas veces, por lo menos del mismo número debe haber en los otros departamentos cuando se hagan los siguientes lanzamientos, sean conscientes de que todos son útiles. Esa es una de las primeras cosas que nosotros hacemos en el complejo. Tenemos nuestro latiguillo después de tanto tiempo. Cuando llegan los chilenos en el sub-15, lo primero que le decimos, acá se saluda cuando se llega a un lugar, aunque no conozcan a la persona. Y se agradece a la persona que hace algo por ustedes. Desde el funcionario que le sirve la comida, hasta el utilero que le da la ropa limpia. Eso es parte de la formación. Y hemos logrado en el complejo, no solo por mérito nuestro, por mérito de todos, en que cada uno se siente bien en la función en que está. Y todos se sienten importantes. Sin querer aspirar a otra cosa. Las grandes empresas que se preocupan mucho de la formación de sus organizaciones, de sus cuadros humanos y del relacionamiento entre ellos. Una vez leo en una National Geographic que estaban observando la vida de los animales que hacen vida colectiva, las hormigas, las abejas, en donde cada uno hace su función con el máximo de eficiencia para un bien común. Suscita la especie, que cumpla sus ciclos, y si es posible que se multiplique, sobre todo las que son de utilidad, como puede ser el caso de las abejas. Es discutible si los seres humanos podemos llegar a hacer eso, porque todos tienen sus sueños, sus ambiciones y todo, pero en los casos de los procesos de trabajo es ineludible.
Bueno, y vamos a ir metiéndonos en la segunda división profesional, Paola, sobre el rival que se viene para Cerro Largo, que este sábado ya está en Melo, Huracán, en el gimnasio municipal, allí donde se va a alojar el equipo principal. De Huracán, hablar de este equipo que, bueno, viene de empatar con Rentistas. Sí. En la segunda fecha, 2-2. Había perdido en la primera fecha en Tacuarembó, allí junto al equipo rojo del norte. Y es bueno decir también que ha jugado todos los partidos fuera de Montevideo, porque de local juega en San José. Sí. Después, en la primera, como decíamos, jugó en Tacuarembó y ahora le toca venir a Melo. Claro. Es decir, que está haciendo algunos kilómetros ya en el arranque con una derrota, un empate, y tratará de buscar acá el triunfo, que es lo que le falta por ahora. De eso se va a tratar Cerro Largo, de no permitirlo, ¿no? Exacto. De que Cerro Largo pueda ganar. De quedarnos acá con esos tres puntitos. Exactamente. Allí estamos viendo el último partido que jugó Huracán frente a Rentistas en la segunda fecha de este campeonato de segunda división, que fuera empate justamente jugando de local Oriental. Huracán, quiero decir, ante el equipo de Rentistas en el estadio de San José, en el Castro Martínez La Guarda. Maragato, allí donde fue empate, no se superaron y consigue el primer punto el equipo de Huracán. Por allí se dice que Huracán trata de por lo menos mantenerse en la divisional, claro, ¿no? Sí, no creo sí. que haya aspiración de ascender, sino de mantener la categoría. Allí está otro de los goles que ha convertido este equipo de Huracán, que ha cambiado de técnico ya en la primera fecha. En la segunda fecha ya cambió. El actual técnico es Elio Rodríguez, que va a estar al comando de este equipo que mañana sábado desde las 15:30 va a enfrentar a Cerro Largo, un equipo de Huracán que, bueno, está la alineación confirmada prácticamente con Danilo Suárez, Martín Cardoso, Steve Macuca, Maximiliano Moreira, Alejandro Cabana, Acle Alex Fernández, Álvaro Torres, Juan Manuel Ferreira, Luis de los Santos, Mauricio Sicao, Joaquín Ceballos, dirigidos, como decíamos, por Elio Rodríguez, el equipo visitante de este sábado a la tarde aquí en el Estadio Arquitecto Villa. Y vamos a ir viendo imágenes de la práctica de Cerro Largo. Esta semana hizo fútbol en el complejo de Sauce. Exacto. Y al parecer, Paola y compañeros y la teleaudiencia, no tendría variantes el equipo de Cerro Largo para lo que va a ser este tercer encuentro frente a este equipo de Montevideo. Vale decir, con Ramiro Bentancur, Juan Acosta, Oscar Padura Castro, Marcos Otegui, Martín Ferreira, Matías Telechea, Julio Gutiérrez, Roger Bastos, Hugo Dorrego, con Horacio Sequeira y Clever Quintana. Este sería entonces el equipo que repetiría el cuerpo técnico de Cerro Largo para enfrentar el sábado con nuevamente el retorno de Claudia Gutiérrez a Melo. Eso no sé si es un buen recibimiento que le haremos o será toda una polémica como el partido aquel, ¿no? Hubo alguna polémica, sí, en el último partido que estuvo acá en Melo, ¿no? Estuvo acá en Melo, sí. Vamos a ver qué tal. En fin, esperemos lo mejor. Mañana entonces estaría jugando y por supuesto que a Cerro Largo... Cerro Largo tiene que ganar, ¿no?, este partido. Claro. Es así. Lamentablemente no se pudo lograr eso en el pasado fin de semana. Y hay una cosa que me quedó por decir el fin de semana pasado, mejor dicho, el lunes pasado, sobre este partido que jugaron. Sí. Es que me parece que una cosa que no se debe de hacer de alguna manera es que los equipos no reciban ese tipo de noticias negativas antes de salir a la cancha. Sí. Pasó con la selección, ¿te acordás? Pasó con la selección. Perdieron ese partido. Y Exacto. eso es como que también, digo, llegó un momento que me acuerdo de un pase hacia atrás que recibió Ramiro. Desde ese momento del partido hasta el último se desconectaron totalmente. Indudablemente que toca el jugador, ¿no? Es un ser humano, ¿no? Por supuesto. Entonces, además, el tema de que el Lucho es un tipo muy querido, claro, acá en el medio y por los jugadores todos, porque en algún momento también formó parte del Cerro Largo. Sí, por supuesto. La última etapa del claro. Lucho fue aquí en Cerro Largo. Exactamente. Los partidos que se van a esta hora están jugando Atenas y Progreso en Maldonado. Pero también mañana van a jugar por la tarde Central Español, por la mañana, Central Español Canadian con el Loco Abreu, partido que va para la televisión. Sí. Después por la tarde van a jugar Miramar Misiones Cerrito en el Parque Méndez Piana, Villa Española Torque en el Obdulio Varela y también van a jugar Rentistas Villa Teresa
en el complejo Rentistas. El domingo, Tacuarembó recibe a Oriental de La Paz en el Raúl Goyenola. Estos son los partidos programados para este fin de semana por la tercera fecha de la segunda división profesional. Atención, una vez más, las entradas en Habitat. Eso. Mañana lo pueden conseguir hasta prácticamente la hora del partido, ¿no? Uh-huh. Por suerte, porque el fin de semana pasado fue un caos. Sí. El otro, este fin de semana no, el otro, cuando jugaron acá. Tremendo, realmente. Y lleven la cédula. Y lleven la cédula. No, no pueden entrar, por más que lleven la entrada, no pueden entrar. Exactamente, sin tienen que ir con la entrada y con la cédula. Y no hay, no se vende entradas allí justamente en el Estadio Arquitecto Urquiza. Vamos a la palabra de los protagonistas, de quienes van a estar mañana en Cerro Largo. Hablamos de Padula Castro, el compañero en la defensa de Marcos Otegui. Contento, muy, muy cómodo. Vino a un club muy importante que digamos de acá, que hace varios campeonatos viene peleando para subir a la A. Y nada, vine en busca de fútbol y por suerte estoy jugando y tratando de aportar el granito de arena para el grupo, ¿no? Bueno, hay que remontar este sábado un score adverso. Sí, sí, la verdad que nosotros estamos trabajando, ¿no? Nosotros, más allá del resultado allá, nosotros vimos muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, nos salió el gol, pero estamos muy, 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 confiamos mucho en el equipo de nosotros, que acá nosotros nos hacemos fuerte a Carmelo. Primer partido local, por suerte lo pudimos ganar para arrancar firme el torneo. Bueno, no se nos pudo dar el fin de semana. Tuvimos una derrota en Montevideo y bueno, ya después de que finalizó el partido, ya pensando en el próximo que tenemos de local y salir a ganar, que lo necesitamos, 3 puntos. ¿Ya has jugado con árbitros mujeres? No, a mí no me ha tocado todavía, no me ha tocado. ¿Qué expectativa tenés? Es muy buen árbitro, según lo que sabemos. Sí, la hemos visto en la televisión, sabemos que es buena árbitra, también sabemos que saca muchas tarjetas, tenemos que tener el control en ese sentido, en el tema de la falta. Las tarjetas son muy importantes para lo que corre del torneo, porque después podemos sentir a algunos jugadores, ¿no? ¿Lo comentaron a eso? ¿Ya lo hablaron? Sí, sí, se lo ha hablado en el plantel, los jugadores saben, los compañeros todos saben, y la hemos visto en los partidos de la tele. Bueno, esperemos una buena participación del público y de Cerro Largo este sábado 15:30 en el Estadio Arquitecto Ubilla. Vamos a cambiar y hablar del uruguayo, Paola. Sí. También va a jugar entre sábado y domingo. También, así que vamos a ver el show de goles que tenemos porque Nacional, por seguir arriba en el apertura, Defensor Sporting para seguir cerca y Peñarol va con River. La 13ª fecha del torneo Apertura, sábado, Boston River Sudamérica en el Estadio Nasazzi a partir de la hora 15:30. También Liverpool Juventud en el Estadio Belvedere. Cerro Fénix en el Estadio Luis Trócoli. Peñarol River Plate jugarán en el Estadio Campeón del Siglo a las 19 horas. El domingo, Wanderers Defensor Sporting en el Parque Viera desde las 15:30. También el Tanque Sisley Danubio en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Racing Plaza Colonia lo hará en el Parque Osvaldo Roberto, también a la misma hora. Nacional Rampla Juniors estará jugando en el Estadio Centenario a la hora 18. Los televisados el sábado, Peñarol River Plate, el domingo Wanderers Defensor Sporting y Nacional Rampla Juniors. Con Jefferson Ribeiro y compañía estamos, ¿no? Sí. Hoy, y el show de goles lo vamos a ver. Lo vamos a ver el otro viernes. El otro viernes. Porque el lunes no vamos a estar porque es primero de mayo. Día de los trabajadores, ¿no? El saludo para todos los trabajadores en su día. El próximo lunes que no vamos a estar, como decíamos, y sí vamos a retornar con toda la información de lo que va a acontecer el próximo fin de semana, el día viernes, aquí en Señal 26 de Cable. Nos vamos entonces, gracias a Jeffo que nos ha acompañado en esta noche, porque nos ha hecho el honor de estar. Últimamente estamos solitos con él, pero sí estuvieron Choco Pérez, también Horacio Arce, Federico, que siempre está, Federico Rodríguez en la edición, también anduvo con el tema de la movida de las entradas, porque tenemos todo ese tema también. Sí, también. Javier Hornos y todos. Federico Ducatelli estuvo hoy también Federico trabajando allí en el Parque América también. Prieto. En las notas. Ahí está. Y todos vamos a estar con ustedes el próximo viernes para más tiempo de deportes aquí en Cable 1. Bueno, que pasen un buen fin de semana y que ganen los equipos representativos de nuestro departamento.
catch my breath.